una profesora de primaria fue despedida por decirle a sus alumnos que la homosexualidad es pecado. Un hombre fue sentenciado a 4 años de prisión por tener libros cristianos. Quique Pavón estrena un nuevo sencillo junto a Marcus Witt. Se lo presentamos en esta edición de MC Digital. Muchas bendiciones a todos. Les saluda Stephanie Sánchez y usted está viendo MC Digital. Una profesora suplente en una escuela primaria de Utah fue despedida después de que supuestamente les dijo a los estudiantes de quinto grado que la homosexualidad es pecado. Según dice el informe, los estudiantes de la primaria realizaron una furiosa protesta anti-homosexual contra un estudiante cuando este expresó que estaba agradecido de que sus dos padres homosexuales lo adoptaran. La acusación indicó que durante los siguientes 10 minutos, la profesora dio una conferencia a los 30 niños sobre sus propios puntos de vista, cómo la homosexualidad está mal y dos hombres que viven juntos es un pecado. La institución confirmó el lunes que la profesora sustituta había sido despedida. El vocalista principal de la banda Third Day, Mike Powell, pide oración después de que su esposa Aimee fue ingresada en el hospital. El sábado, Powell escribió en su página de Instagram que Aimee fue llevada en ambulancia al hospital esa mañana después de quejarse de un terrible dolor de cabeza. Según los médicos, a ella le encontraron un aneurisma. Aimee está recibiendo tratamiento médico y ha estado rodeada del amor y el apoyo de la familia. Mientras tanto, en sus redes sociales, Powell pidió que por favor oren. En otras noticias, Elder King DeFu de la iglesia Early Rain Covenant fue sentenciado esta semana a 4 años de prisión por la corte china. King DeFu fue acusado de operaciones comerciales ilegales por tener libros para la iglesia. En redes sociales, la iglesia indicó que la policía les prometió que si aceptaban a un abogado designado por el gobierno, pasarían por los trámites y luego lo liberarían. Pero no fue así. En el juicio, King DeFu recibió el cargo de operaciones comerciales ilegales solo por unos 20.000 libros para uso propio de la iglesia. La mayoría de estos eran tratados evangélicos. Lastimosamente, otro miembro de una iglesia en China acusado por el simple hecho de ser cristiano. ¿Usted lo puede creer? Es algo verdaderamente increíble. Aquí le pedimos, por favor, que continúe orando por estos cristianos. Y siempre en el mismo tema de persecución religiosa, al menos 10 hombres armados irrumpieron el domingo en una iglesia protestante en la nación de Burkina Faso, en África Occidental, matando a 14 personas. El ataque ocurrió durante el servicio de la iglesia cuando los fieles estaban más vulnerables. Aunque aún no se conoce la identidad de los atacantes, las fuerzas de seguridad dijeron que la iglesia está ubicada en un área donde los lugares de culto ya han sufrido ataques de los islamistas y desde febrero se ha acelerado el número de ataques contra objetivos cristianos. La población de Burkina Faso es de alrededor de 2/3 de musulmanes y 1/3 de cristianos, pero las dos religiones han coexistido pacíficamente allí a lo largo de los años. En 2015 todo eso comenzó a cambiar con un aumento del extremismo islámico que destruyó la paz y con frecuencia condujo a ataques contra cristianos. Por favor, manténgase en oración por estos cristianos que están siendo perseguidos y que están sufriendo solo por el hecho de seguir a Jesús. Cambiando de tema, y ese queremos presentarles el nuevo sencillo que sacó el cantante Quique Pavón junto con Marcus Witt. Se trata de un pequeño popurrí con reconocidas canciones como A ti y Temprano yo te buscaré, escritas por Marcus Witt en 1993 y 1994 respectivamente. Desde sus redes sociales, el cantante etiquetó a Witt y le dijo: es un sueño cantar contigo y estas canciones aún más. Hay mucho que decir, pero solo te diré gracias. Y así suena la canción. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Sin duda, buenísimo este álbum de Quique Pavón. En lo personal, yo no lo puedo dejar de escuchar. Está muy bueno. Y bueno, muchas gracias por conectarse con nosotros. Esto ha sido todo por hoy. Recuerde suscribirse en YouTube, búsquenos como Mundo Cristiano y active la campanita. Muy importante eso para que pueda recibir todas nuestras notificaciones. Que el Señor les bendiga.